Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer una receta da chuparse los dedos, un postre italiano de esto que son... Oh, no tengo palabras, de verdad son secretos. Se llaman cannoli alla siciliana, son relleno con ricotta, queso ricotta, pero que se hace... Bueno, es una receta de verdad que si han venido en Italia, más que todo en Sicilia, y han probado, se han quedado así sin palabras. Y bueno, hoy día les voy a revelar todos los secretos. Vamos a ver cómo se preparan los ingredientes y comenzamos nuestra preparación. Antes que todos, preparamos la cialda, o sea, el bizcocho que vamos a rellenar con la crema de queso ricotta. Para hacer esta cialda necesitamos un tipo de harina débil, o sea que tenga un nivel de proteína máximo de 10. De harina necesitamos 250 gramos. Azúcar, 30 gramos. 5 gramos de cacao amargo en polvo. Manteca de cerdo, 30 gramos. Un huevo entero que lo vamos a dividir. Mitad lo vamos a utilizar en la preparación y la otra mitad lo vamos a ver después. 60 gramos de marsala y 10 gramos de vinagre blanco. En lugar del marsala puedes utilizar vino tinto. Y también una pizca de sal. Para obtener el justo nivel de hidratación, como ya te había dicho antes, no necesitamos un huevo entero, necesitamos solo la mitad. Entonces poner el huevo dentro de una bowl y lo comenzamos a batir. Y le vamos a medir 20 gramos. Estos 20 gramos son lo que vamos a utilizar. La otra mitad de huevo la ponemos adentro de una bowl, la guardamos adentro de la refri y la vamos a utilizar en la parte final de esta receta. Adentro de la bowl donde tenemos la harina, hacer un huevo y añadir todos los ingredientes ahí. Antes que todos, añadir la manteca de cerdo. Mira, muchas personas me han pedido, y si no tengo manteca de cerdo, ¿le puedo añadir mantequilla de leche, margarina o aceite? Claro, si puede. Le puede poner en el mismo peso, ¿ok? Siempre 30 gramos. Una vez que les añadimos todos los ingredientes, también la pizca de sal, el cacao, todo, bueno, con una cuchara mezclar hasta que toda esa parte líquida sea absorbida totalmente de la harina. Para comenzar, yo te aconsejo de utilizar una cuchara de madera del centro hacia a la parte exterior. Luego, cuando ya no hay parte líquida, seguir manualmente a mezclar hasta que vamos a obtener una masa que tenga un solo color y que sea perfectamente unida. Para terminar la elaboración, mejor sería trabajarla en una mesa de trabajo de madera hasta que vamos a obtener de verdad este resultado, ¿ok? Cubrir con película transparente y dejar reposar esa masa adentro de la refri por una hora. Después de una hora la sacamos de la refri y la dejamos a temperatura ambiente por media hora. Luego la podemos aplastar. Poner un poquito de harina extra, esta no son de la medida, esta es harina que sirve para aplastar para que no se pegue en la mesa de trabajo. Y con un palo de eso de madera se puede aplastar hasta obtener digamos una altura de 2 milímetros. Si no lo quieres hacer manualmente y tiene ese tipo de máquina que sirve para hacer la pasta, lo puedes hacer simplemente así, como puedes ver, con este tipo de máquina te queda mejor porque va a ser más homogéneo, va a tener toda el justo tamaño. Y con esta máquina también puedes hacer la que en italiano se llaman le pieghe. Y esta parte, o sea, poner una parte de la pasta encima de la otra y aplastarla otra vez, es muy importante. ¿Por qué? Porque va a capturar pequeña burbujita de aire. Y esta pequeña burbujita de aire en la fase de cocción se van a inflar y va así el cannolo a tener su justa estructura. Después cortar cuadraditos que sean más o menos del tamaño del tubito que vamos a utilizar para la cocción y estirar la parte lateral. Luego le vamos a cerrar una primera parte y con la otra mitad del huevo vamos a ponerle un poquito así en la punta y lo vamos a cerrar.
y listo. Esto es el canolo crudo. Mira una cosa muy importante. Como puede ver, no está cerrado, no está chiuso fuerte. Tiene aire. Este aire que tiene, está suavito, es importante porque ahí lleva a permitir al aceite de ingresar y cocinar perfectamente en todos los lados. ¿Qué tipo de aceite vamos a utilizar? Lo que quieres, lo que adecuado para freír dulce, o sea, de maíz, está muy bueno para hacer esta cosa. Y cuando llega a la temperatura de 170 grados, entonces ya sí lo podemos cocinar. Lo ponemos primero un poquito así y después lo dejamos que se van bajando. Como puede ver, una vez que lo ponemos adentro del aceite, se van a virar, lógicamente porque las burbujitas de aire son más livianas y suben encima. Entonces tenemos que virarlo para que sea cocinado perfectamente en todos los lados. Y puedes hacerlo con una pinza o también con uno de esos aplastándolo, pero con cuidado porque no lo tienes que romper, ¿ok? Una vez que están cocinados, nos vamos a dar cuenta en el aceite que están cocinados, cuando ya para de hacer toda esta burbujita fuerte, lo vamos a sacar y lo ponemos en una placa con papel, esto absorbente que sirve para eliminar el exceso de aceite. No sé si en todo el mundo encuentran ese tubito de acero que yo utilicé para hacer los cannoli, pero la verdad es que en antigüedad no se hacían con ese tubito de acero, se hacían simplemente con las cañas. Entonces puedes utilizar también usted la caña. Vamos a ver cómo se prepara la crema de queso ricotta. Antes que todos necesitamos 500 gramos de queso ricotta que dejamos en un cernidor a escurrir por toda la noche adentro de la refri, porque tienes que hacer salir la parte excedente de su agua. A ver los otros ingredientes. Necesitamos 120 gramos de azúcar. Después, unos 50 gramos de gotita de chocolate. Después, unos 50-60 gramos de confitado de cedro o de naranja, igual. Una 7-8 confitada de cereza, un poquito de pistacho tritado, no hay una medida precisa, flor de naranja, una esencia de flor de naranja, azúcar micro en palpable. Ok, esto sirve para la final de la preparación. Antes que todos, para la preparación de la crema de queso ricotta necesitamos cernirla, eliminar el agua que dejó salir y la vamos a cernir bien. Después le añadimos el azúcar. Cuando les añadimos el azúcar, seguramente se va a poner súper, súper más suave. Esta esencia de naranja la puedes sustituir con esencia de vainilla, ¿ok? Porque puede ser que no las encuentres. Luego les añadimos el confitado de naranja, porque ese sabor es importante, les añadimos todos. Y aquí la medida no es exacta, es una medida de 50-60 gramos. Usted puede decir cuánto le quiere poner. La misma cosa es para la gotita de chocolate. Aquí también esto es un ingrediente opcional, pero ahorita ya se pone siempre porque le deja un sabor súper, súper particular. ¿A quién no le gusta el chocolate? Nadie. Entonces, bueno, ahorita la crema está lista. La ponemos adentro de una saca poche, ¿ok? Si no tienes una saca poche, los cannoli lo puedes rellenar tranquilamente con una cucharita o con un cuchillo, no es un problema. Ya te voy a enseñar cómo se rellenan. Es muy simple. Mira, 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 mira. ¡Wow! Espectacular, espectacular. De verdad, a chuparse los dedos. Esta es la verdadera receta de cómo se preparan los cannoli italiano, siciliano. Una vez que están así, bien rellenado, lo ponemos en el granizado, en la granella de pistacho. Puede ponerle granella de almendras, de avellana, de lo que quieres, ¿ok? Esta parte es opcional. Le puede poner la cereza, le puede poner granella más de chocolate, de lo que quieres. Pero al final, recuérdate, hay que añadirle un poquito de azúcar micro empalpable y listo. Ahora lo vamos a probar.
Muy bien, entonces los agradezco mucho por su atención. Les recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho, de compartir ese video con todos tus amigos y darles un like porque para mí es muy importante. Y también que en mi sitio internet encuentra todas mis videos recetas. En la parte inicial del video, usted miraste que yo estaba cantando. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás cantando? No sé, no sé. Bien. Muy pronto va a salir mi nueva canción y espero que le guste porque es un regalo para todos ustedes. Lo quiero mucho. Chao. Qué vida espectacular. Da chuparse los dedos e voilà. Adesso è pronto. Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Sarà buono o non sarà buono? Non lo so. Non lo so. Mamma mia, ma che cos'è? Guarda, guarda.